Bueno, distintas reacciones generaron las indicaciones al proyecto de reforma tributaria. La iniciativa recaudaría, bueno, cerca de 100 millones de dólares más de lo previsto en el proyecto original, según informó, de hecho, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Hay varios que han hablado sobre este tema, pero queremos entrar más en detalle y conversar de varias cosas. ¿Ah? Para eso estamos acá en CNN Chile con el presidente de ASEXMA, Roberto Fantuse, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿tranquilo, nervioso, como dicen por ahí? ¿No? Tranquilo. Mira, yo creo que estoy... yo la reforma ya lo doy por hecho. Lo estoy realmente nervioso, ¿sabes por qué? Porque estamos tomando la misma actitud del año 82. Una actitud de negativismo nacional, como si todo cuesta hacerlo, todo está mal, etcétera. Yo creo que eso hay que cambiar. Yo participé, se hizo incluso, no sé si... Bueno, tú no, tú eres muy joven. Fue una campaña para cambiar de mentalidad. Lo peor que puede pasar en un país cuando todos empezamos a pensar en negro. No. ¿Cómo vemos la luz del túnel? Porque yo creo que es efectivo. Estamos en 0,8. Pero esto se incubó. Esto se sabía que venía una desaceleración. No tan fuerte. Si date cuenta, el ex ministro de Hacienda, creo que el último mes, entregó con una actividad de 2,6, si memoria no me falla. O sea que estamos en declive. Pero ¿cómo cambiamos esa actitud, esa perspectiva del futuro? Eso es lo importante de este país. ¿Quiénes tienen esa actitud negativa? Mira, todo, ¿no? A mí me llama mucho la atención que gente, incluso de gobierno, ven esto que... la discusión de la semana. ¿Qué porcentaje interno y cuánto es externo? ¿Qué importancia tiene cuánto es interno y externo? Lo interno lo podemos mejorar, no cae ninguna duda. Y lo externo ya es un hecho concreto. Pero tenemos que buscar cuáles van a ser las salidas. Yo estaría preocupado, por ejemplo... ¿Qué actitud o qué políticas de Estado van a haber, económicas principalmente y sociales, con respecto a si aumenta, si sigue aumentando la cesantía? Porque podemos tener políticas de compensación, ¿verdad?, sobre la cesantía. Ya hay cierto subsidio a los jóvenes, que siempre ha sido el problema, la piedra en el zapato en este país. Los jóvenes nunca hemos resuelto el problema, ni este gobierno, ni el anterior, ni en 20 años que estamos con la misma cesantía, que es un foco de violencia, de frustración, etcétera, etcétera. Pero, yendo a eso mismo entonces, porque sale la reforma tributaria, como que aquí tenemos la reforma tributaria y el país aquí ya empezamos de nuevo y bastante bien. ¿Pero qué es lo que cambia realmente la reforma tributaria? No, la reforma, primero la tributaria, yo creo que en esta pasada, por primera vez, la pequeña y mediana empresa sale ganando. Sale positivo. Oye, el solo hecho que se postergue el IVA 60 días es que es una vuelta. Hay que tener mucho cuidado, que los empresarios no van a creer que es capital de trabajo de 2 meses, ¿verdad? 60 días. Que tengamos casi una compensación del FUT de tener un 20% de las utilidades, pues, se va a poder llegar a gasto, ¿verdad? Hay una serie de medidas que yo lo considero positivo. El proyecto, y ojalá que rápido, ahora sí que se requiere rápido. Lo del Banco del Estado, los 500 millones, para inyectarle, porque el Banco del Estado sigue funcionando casi como un banco comercial. Y yo tuve una experiencia en una oportunidad que fui, me gané la H grande, todos sabemos lo que es la H grande, fui a Valde, oye, dejé un vale vista y le prestaron en ese entonces a 1,2 cuando la inflación no era ni el 2% anual. A la persona le seguían prestando a tasa con cero riesgo, porque era una garantía que se dejaba en el mismo banco. Entonces, hay que tener un criterio distinto. Yo creo que es positivo la agenda de innovación, aunque el término me carga, porque se ha manoseado el concepto de innovación, y yo sigo insistiendo que si no incluimos los trabajadores en el concepto de innovación, no, nos cuesta pegar grandes saltos. Es que eso, oye, porque se habla de reforma tributaria, se habla de inyección de recursos, 8.300 millones de dólares, en fin. Pero lo que va en torno a esto, el cambio cultural, ese cambio de mentalidad, ese cambio que usted dice que ven todo negativo, pero aquí debiésemos ver distinta la cosa. ¿No hay un contrasentido, hay un punto en términos de que si esto se va a aprovechar bien entonces? Yo creo que se va a aprovechar bien. Fíjate que siempre me recuerdo de un expresidente, estoy casi 99% y por eso lo digo, de un expresidente del Banco Central, Roberto Sáenz, no sé si te acuerdas tú de él, ¿verdad? Que fue el único presidente que renunció a ser presidente del Banco Central, ya en el ejercicio. Bueno, pero no importa, es una historia ajena a este tema. Y siempre decía que los chilenos teníamos entrábamos en estado de euforia, y de un día a otro caíamos en estado de depresión, ¿verdad? Que éramos como los gatos mojados. Esa actitud, creo que le llamó gato mojado. Hay muchos gatos mojados. Hoy día en sí. La política, oye, ¿sí? Oye, es cosa de leer el diario.
Pero a nivel de gobierno, partamos por ejemplo del gobierno, ¿hay muchos gatos mojados ahí? Yo creo que no, porque ellos tendrían que teóricamente mencionar, y menos el ministro de Hacienda ni el de Educación, tiene que dar la sensación que esto se va a arreglar. El ministro Céspedes, yo le escuché un discurso muy bueno el otro día de cómo él, el aporte que va a hacer el Estado frente a esta situación, ¿verdad? De reactivación. ¿No la mayoría hay gatos mojados? Mira, yo creo que hay actitudes negativas, siempre van a haber actitudes. O alianza, no sé. No, pero por ejemplo, de repente la Democracia Cristiana pone en duda ciertas cosas, entonces se empieza a desfigurar lo que se te pretende hacer. ¿Por qué? Porque el 99% de los chilenos, y me incluyo, no estamos en el día a día, no estamos en el caso a caso. Entonces, se distorsiona y la imagen, los medios de comunicación, que yo estoy en un medio de comunicación hoy día, a veces también. Por transformarlo esto en noticias, se empieza a agrandar innecesariamente, y yo creo que eso hay que hacer. Pero ¿cómo podemos resolver el problema? Si ahí está la cuestión. Eso, pero ¿qué tanta distorsión hay de la reforma a lo que conoce la gente? ¿Qué tanta poca, qué no, tanto poco mira, conocimiento hay? El 100% de los chilenos no tiene idea de la reforma tributaria. No tiene idea de la utilidad atribuida, no tiene idea de la revengada, porque no son técnicos. Es como si un doctor me empezara a hablar de cáncer en la televisión, yo no voy a entender absolutamente nada. Si no, es un pequeño y mediano empresario, no tiene por qué entender. Y los grandes tampoco, porque tienen ingenieros dedicados a una mecánica tributaria, a sacarle el máximo provecho y hacer las elusiones, que es una cosa legal. No evasión, no elusiones. Hay gente especializada en una cosa muy específica, entonces es muy difícil saber si es bueno o malo. Pero como esto impacta directamente en la ciudadanía, por ejemplo, ¿cómo afecta la reforma tributaria para un pequeño empresario? Mira, yo creo que la reforma tributaria en esta oportunidad va a ser muy favorable, ¿eh? Es al revés. El pequeño y mediano empresario. Lo que yo a veces no comparto y me cuesta entender, hablar de renta presunta en un país que teóricamente vamos a tener, en un año más, todo factura electrónica, que ya se metió en factura electrónica. Porque el que os quiero llega a contabilidad y algunos sectores no van a llegar a contabilidad. Eso le cuesta creerlo al que quiero, al que está afectado y no al otro, ¿verdad? Entonces, hay cosas, se mejoró, por ejemplo, la base, antes eran 250 millones de pesos, se consideraba PYME, hoy día 2.300. Los beneficios, el gran beneficiado en esta pasada, yo creo que son las pequeñas y medianas empresas de este país. Salvo que después se modifique la ley. Tú sabes que todo esto fue, viene a la letra chica, viene las dificultades, etcétera. Hay algunos que tienen una duda, y yo creo que es razonable que se puede dinamitar, transformar casi el multirut tributario. El multirut se asocia siempre al mundo laboral. Que muchos empresarios vivarachos hagan miles de empresas chicas para estar todos con los beneficios de las rentas presuntas, etcétera, etcétera. A mí lo que me preocupa también es que el empresariado tenemos que ser proactivos. ¿Por qué? Porque ¿quién es el primero que se perjudica cuando empieza este pesimismo? Los empresarios. Empieza a caer la actividad económica. Entonces, tenemos que, ¿cómo ser capaces de proponer? El otro día me dio la sensación que muchos empresarios pedían, ¿no? ¿Cómo somos, en vez de pedir, proponemos? ¿Pero hay justificación técnica entonces para que haya tanto temor en la minería, para que haya tanto temor en algunos empresarios, en teoría, tanto temor? Oye, la minería, no le echemos la culpa a esta situación de hoy día. La minería es porque no se tomaron las decisiones hace 2 o 3 años atrás. Este es un problema de los mineros que se incubó. En primer lugar, porque se vio una caída de los precios, aumento de los costos. Oye, el segundo país más caro del mundo en energía. Tuvimos un dólar a 4.50, que era mortal. Cuando yo escucho al ministro, el ex ministro, decir 550 es razonable, y él lo tuvo a 4.50, date cuenta, si a 550 es saludable, a 4.50 era mortal. 100 pesos es mucho. Entonces hubo muchas empresas que cayeron. Fíjate que yo no sé si ustedes lo cubrieron, porque estaban ahí. La noticia de Asimet, que hizo un encerrón, invitó a Andrés Velasco, invitó a una serie de personas. ¿Cómo volver a industrializar este país? Porque ya se han cerrado 15 fábricas metalúrgicas y piensan que en el año 2015, 2016 se van a cerrar 23 más. Cerró Madeco. No es porque Chipurrame, cuando cerró Fantuzzi la gente sintió que era una empresa emblemática en el mercado. Madeco, Indalum, Concepción Plancha. Entonces hay muchas fábricas. ¿Qué fábrica textil? Oye, si uno se empezara a desnudar
y se quedara solamente con la ropa nacional, yo creo que ni los calzoncillos son nacionales ya. Entonces, ¿qué está faltando ahí, Marta? Lo que se discutía ese día en la CIMET era justamente eso. Yo lo hallé fabuloso. ¿Cómo logramos industrializar este país? ¿Cómo somos capaces de incorporar más valor agregado? Somos 59 universidades que están generando profesionales. Estos profesionales hemos creado como país las actividades para absorber estos 59 universidades, que no sé cuántas personas estamos lanzando al mercado. Tenemos que poner el acento en los CFT. Es imposible sin tener técnico, un país que no tiene técnico. Pero por lo mismo, entonces, yo me pongo en el papel de la persona común y corriente que trabaja, nos levantamos todos los días, vamos a trabajar, y que estos temas económicos muchas veces son más... Pues no tiene por qué saber. Exactamente. Pero yo escucho por un lado que a nivel político, a nivel general, se habla de que la reforma tributaria de un sector dice no, es que ha afectado directamente a la economía. Los otros dicen que no tanto. Y por otro lado tenemos un panel que propone esto. Bueno, ¿por dónde? Oye, ¿por dónde partimos? Por un lado, la verdad es que habían algunos artículos que dañaban a la pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Yo creo que incluso había un poco de distorsión, porque todos aquellos que tienen utilidades de 75 millones, que no deja de ser por socio, el impacto era cero. Entonces, pero los medios de comunicación se dan noticias un poquito distorsionadas, con cierto ánimo, y todos, oye, a ninguno, ni a ti, ni a mí, ni al señor que está, le gusta pagar los impuestos. Todos tratamos que otros los paguen, ¿verdad? Uh-huh. Que tiene un nombre eso en Estados Unidos. Nadie quiere tener una antena celular en la casa. Quiere hablar por celular, pero no quiere tener. Entonces, los impuestos pasa algo similar. Pero yo como ciudadano común y corriente, y yo creo que urge una reforma educacional. No puede ser lo que está pasando. En salud pasa algo similar. Hay unas diferencias, son enormes. Yo voy a una clínica y me atienden en 2 minutos. Un señor va a un hospital y lo atienden en 6 meses. Esos son bombas sociales. Este país, estamos llegando a ser un país desarrollado, teóricamente, en términos monetarios. Y a su juicio, pero estos temas... hay que resolver problemas de ese carácter. Y a su juicio, estos temas se están poniendo de manera responsable sobre la mesa. Yo creo que no. Por ejemplo, se discute la determinación del salario mínimo. Ya, el 2018, creo, 2020, vamos a ser país desarrollado. ¿Qué salario mínimo tienen los países desarrollados? ¿Cómo apuntamos? No, estamos años luz de eso. Pero tenemos que apuntar para allá, ¿verdad? Yo estoy, por ejemplo, a mí me hago por los CFT. Yo creo que, oye, no puede ser que los universitarios reciban los subsidios del Estado y los CFT reciban cero. ¿Y dónde está el cuello de botella nuestro como país? ¿Por qué estamos cada vez menos industrializándonos? Justamente porque nos faltan los técnicos. Y nos estamos desarrollando, puros ingenieros, pura gente de corbata. Es parte de nuestra cultura. A todos nos gusta andar de corbata, si eso yo hay que conocerlo. Y yo como padre también quiero que mis hijos sean profesionales. Y nos está pasando en la educación. Oye, si el problema de la educación es que nadie quiere juntarse con el otro en este país. Si esa es la verdad, digamos las cosas sociales reales. Yo quiero que mi hijo se junte con los que ganan parecido a mí. Pero no quiere ver la diversidad. Yo nunca se me va a olvidar en un programa de televisión el famoso Meo que decía que él había estudiado en Francia y que estudiaba, que todos eran distintos. Primero de raza, religiones y de ingresos. Es el país que uno quiere. ¿Por qué? Porque logra más paz social. Y eso es lo fundamental. Pero que en ese sentido, por ejemplo, son pocas. Me miento, por ejemplo, también estar un tiempo en la Universidad de Santiago. Y hay una realidad muy similar ahí. Hay una realidad en LUSACH, por ejemplo, donde hay gente que tiene muchos recursos con pocos recursos y están todos dentro de una misma sala. En la Universidad de Chile, en algunas escuelas, quizás también pasa un poco lo mismo. Yo estuve en la Chile gratis. Entonces, hay ciertos modelos, pero ¿por qué cuesta tanto eso replicarlo a nivel nacional? ¿Por qué, por ejemplo, este último tiempo, a su juicio, a su visión, que también en un tiempo estuvo en política, vemos que se habla... No, pero un fracaso. Lo pasó bien. Pero por lo menos pudo mirar alto. ¿Y tiene alguna visión? Tuve una enseñanza que es formidable. Un cable a tierra. Porque realmente los empresarios somos burbuja. Vivimos en nuestro propio mundo. ¿Sí? Y no nos salimos de eso. Fíjate que yo soy partidario, yo soy parte de la Universidad de Santiago, un nuevo que se llama Vínculo con el Medio, que se pretende unir sector educacional, académico, con el mundo real de la empresa. Me cuesta una enormidad convencer a algunos empresarios que participen activamente, porque es fundamental que participen activamente. Pero con ese cable a tierra, ¿usted cree que le hace falta cable a tierra, por lo menos a nivel público? Porque eso a mí me llama la atención. Uno ve las discusiones, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, con el canal de la Cámara,
Y después uno ve las declaraciones públicas y si la gente no se enterara realmente cómo se discute adentro, cómo se habla públicamente, hay una distancia tremenda. Vemos los videos sobre educación esta semana, por ejemplo. Partió Andrés Alemán, sacó Partido Socialista. Ahora vienen unos videos de educación de la UDI. ¿Falta el cable a tierra a nivel político en algunas cosas, por lo menos a nivel mediático? ¿No? Yo soy partidario de los videos, ojo. Porque ¿Te gustan los videos? Pero bien hecho. Yo lo hago uno semanal, que te vea tu papá, tu mamá, ya que ha salido uno. Pero oye, es un nuevo método de darse a conocer los pensamientos. Tú no solo tienes el canal de los medios... Sí. Tradicionales, que eran los diarios, la radio y la televisión. Hoy día tú, a través de YouTube, logras llegar a una forma espectacular. Yo creo que a veces se llega a más lugares que... Pero yo hablo de contenido. ¿Usted cree que el contenido se está trabajando bien? No. El contenido es bastante pobre. Yo lo reconozco idealmente. Y haciendo una crítica constructiva, el contenido de la... cuando lo sacó el gobierno sobre reforma tributaria, era de Walt Disney, si yo reconozco, ¿no? Hay que mejorarlo, y para eso son los profesionales. Hoy día saber comunicar es fundamental, para mi opinión personal, que es una de las grandes fallas que tenemos todos, porque todos nos creemos periodistas, pero no somos periodistas. Hay que saber comunicar. ¿Por qué Walt Disney? Porque era muy de cabro chico. ¿Te diste cuenta que hacían figuritas? Y cuando uno ve a un gobierno, siempre el gobierno es como una cosa superior. Yo cuando era niño, los senadores y diputados uno los miraba hacia arriba. Y hoy día los mira como de igual a igual. Ustedes los periodistas los tratan de tú. Yo veo las entrevistas y yo me acuerdo hace 30 años atrás, 40 años, el senador de la República era honorable, usted. Hoy día estamos como de un poquito distorsionados en ese aspecto. ¿Debiese volverse a eso o no? No. Yo creo que es bueno conocerse a los actores. Yo nunca se me va a olvidar, ¿cómo se llama? Un ministro... Se me olvidó el nombre, que unía una en Reñaca, empresarios, trabajadores y el mundo político, y hacía como una encerrona, como un cónclave. Eso es muy positivo, es lo que se logra cuando se va en el avión de la presidenta, por ejemplo. Tuviste que gran parte de las soluciones que se buscaron para la reforma tributaria se hizo en el avión, porque estás encerrado, estás obligado a hablar. ¿Y usted viene encaminada la reforma educacional? Ya que Álvaro García, perdón. Que no me podía acordar el ministro. Sí, el ministro. Pegado con el nombre. Pero a nivel de reforma educacional, que habla de educación, ¿usted la ve bien encaminada desde su visión? Mira, yo lo único que sé que me preocupa los CFT. Yo no sé, no se ha puesto el acento ahí. Efectivamente, la educación, cuando yo estudié en un colegio privado de élite, yo reconozco, pero tú sabes que no iba a tomar examen. Los colegios públicos. Y ese era el nivel de los colegios públicos en esa época. Era impresionante. Y uno estaba así, asustado, un buen chileno, asustado cuando llegaban las comisiones que se llamaban. Entonces hubo 40 años que destruyeron los colegios públicos en este país. Los destruyeron, le pusimos una bomba. Sí, muy delicado. ¿Cómo construimos ese colegio público que la gente se sentía orgullosa de asistir al colegio público? ¿Existen las herramientas para reconstruirlo, a su juicio? Yo creo que sí, y tenemos la conciencia, que todos creemos que es una necesidad. A mí me gustaría volver, por ejemplo, a la educación gratuita en las universidades. Porque yo a los 18 años, mi papá es el que tiene la plata, no yo. Yo soy un ciudadano, yo voy a ir a votar, no, a ir a votar mi papá. Y si hay una guerra, voy a ir yo a la guerra, no mi papá. ¿Educación gratuita para todos? ¿Por qué? Porque ¿cómo lo voy a pagar yo esa? Si los impuestos son justos y tengo buenas rentas por haber sido profesional, por haber pasado por la universidad, lo voy a compensar con creces. Por la vía de los impuestos, ¿verdad? Con creces. ¿Cómo es en todas partes del mundo? O sea, este partido de educación... Pero no los abusos, porque siempre sale el obrero y dice, Argentina, que están 16, 17 años. Efectivamente, pero si uno le pone reglamento, ya el ministro de Educación dijo 4 años el otro día, y muchas carreras no deberían durar más de 4 años, después especializarse, que ya en la especialización la persona está trabajando y podría perfectamente pagar ese saldo que le corresponde. Pero a nivel de educación, ¿usted es partidario entonces de educación gratuita para todos, pero que se financia a través de pago de impuestos diferenciado dependiendo del título? Lo que pasa... ¿Pero pago diferenciado dependiendo del tipo de carrera o parejo para todos igual a nivel de impuestos? No, pues es gratuita. No, pero que se pague no, y se financie porque, no, porque siempre las carreras que tienen menos éxito, en el fondo son más baratas, ¿verdad? Y las carreras con más éxito, la persona se valoriza más y paga más impuestos, esa es la verdad.
Muchas gracias por estar junto Muchas nosotros, gracias. Estuvo entretenida la conversación. Ya. Que estemos bien. Bueno, llegamos hasta acá. Vamos a una pausa. Volvemos dentro de poco.